familias bonitas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que muy animados, que ya se hayan puesto así la camisa de trabajo y estén listos para comenzar a trabajar para diciembre. Viene amor y amistad. Ustedes saben que el amor y amistad acá en Colombia es muy celebrado. Bueno, pues aprovechémoslo. Miren, tenemos mucho que hacer, muñequitos de porcelana y cromo, bandejas, cajitas de madera decoradas hermosas, muñequería, porque la muñequería para amor y amistad se vende muchísimo con un corazón en la mano, con un helado, con un dulce. Miren, hay tanto que hacer y usted allá sentadito, levántese, no me importa que sea, que porque es que yo ya soy abuelito y yo no puedo hacer nada, para nada, gafas en mano, una sillita, una bandeja y siéntate a ayudarle a la hija o a la esposa a hacer cositas para vender. Nosotros no nos podemos sentir derrotados, para nada. Miren, el que se derrota en una cama, se queda en una cama, se muere antes de tiempo. Y eso no debe ser así. No, señor, hay que pegarnos de Diosito hermoso y decirle, Diosito, dame otra oportunidad. Yo te suplico, Señor, Virgencita Santa, intercede por mí y dame otra oportunidad de vida. Yo quiero emprender, yo quiero hacer cosas, yo quiero vender, yo quiero ayudar a mi esposa o a mi esposo o a mi hija o a mi hijo, pero yo quiero ser útil, dame esa oportunidad porque quiero llegar al cielito con las manos llenas y que no nuestro Señor diga, uy no, usted desperdició la vida, uy no, pobrecito de usted, porque tuvo la oportunidad de alentarse, de ser alguien en la vida, de disfrutar sus últimos años siendo útil. Y usted allá echadito a dormir y viendo televisión, solamente programitas que no le dejan nada. Bueno, pues no es un regaño para nada. Se les estoy diciendo con el mayor amor del mundo, porque yo los quiero y yo no te quiero ver enfermo, yo no te quiero ver triste, yo no te quiero ver llorando porque nada, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, yo soy un pobre viejito o yo soy un pobre joven sin aspiraciones y sin nada. Para nada, ánimo, ánimo, miren, acá les estamos dando empleo, se los repito todos los programas, aprenda y venda, Teleamiga te da empleo, aprovecha ese empleo que te estamos dando, di qué rico, increíble que hacer un muñeco sea un empleo y que yo pueda vivir de hacer un muñeco, eso no lo cuenta sino quién, tú y mucha gente, ¿cierto? Sí, señora, así es. Y no solamente lo que dices, no solamente es un empleo. Yanecita está hablando de que nos levantemos de esa cama. Es una terapia. Es una gran terapia. Relaja. Eso es fabuloso. De verdad. Sí, señora. Que tenemos, de verdad, yo vivo como muy contenta a veces porque yo sé que hay mucha gente que se ha levantado de esas camas porque yo le pido a Diosito así con el alma, con el corazón, que me los levante, que me les dé ánimo, que si no están en una cama, que se sientan capaces de salir adelante, de no llorar, porque es que si nos sentamos a llorar y nos entristecemos y nos, pobrecita yo y pobrecita yo, ahí nos morimos. Pobrecita nadie, nadie es pobrecito, porque todos tienen cabecita, todos tienen las manitos. Si le falló un pie, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos. Es que Dios es sabio, no merceditas. Pero mira, total. A mí me falta la vista, pero me ha desarrollado el tacto impresionantemente. Excelente. Me ha desarrollado las ganas de hacer cosas. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Que te falla el oído, te desarrolla la vista. Sí. Que te falta la forma de hablar, te desarrolla las manos, pero los movimientos. Total. Dios es perfecto, no. A nadie le falta nada. Sí. Todos somos súper completos. Pero tú que eres súper completa, ¿qué sí, nos señora, vas a enseñar? Parece. Bueno, hoy venimos con un lindo proyecto. Yanecita estaba diciendo, viene amor y amistad. Aunque ya tenemos cerca Navidad, lo podemos utilizar para los dos. Podemos hacer, perdón, vamos a hacer nuestro niño gnomo. También es un muñeco en tela para distraernos, para trabajar, para generar empleo, para vender. Es un proyecto económico, fácil de hacer y muy vendible. ¡Qué bueno! Sí, señora. Merceditas,
Señora. ¿Cierto que tú vives de los muñecos? Sí, señora. Y no solamente eso, no solamente uno vive porque no todo en la vida es plata. También lo que ya decíamos, es una terapia. Es una terapia, entonces, me gozo preparando mi proyecto, soy feliz preparando mi proyecto, estoy distraída preparando mi proyecto, voy, lo vendo, me genera un ingreso fabuloso. No, fabuloso. Bien, estás ocupada. Sí, y estoy ocupada siempre, en lo que me gusta. ¿Te da tiempo a pensar tonterías? No, no, las tonterías son, ¿y cómo le hago el gorro? ¿Y cómo le hago esto? Esas son las tonterías que uno piensa, ¿no? Grandioso. O sea, la creatividad se va trabajando, trabajando. No, qué delicia. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren. Yo quiero que Colombia progrese. De ahora en adelante, Merceditas, te contaba, nuestros programas van a ser de muy alto nivel. Eso sin despreciar a nadie. Ojo, ojo, porque van a decir, uy, doña Yane se volvió mala, ahora dividió. Los que tienen empresa y los que no tienen, no, para nada. ¿Qué es lo que quiero? Quiero llegar a ustedes como talleristas de mucha experiencia. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se perfeccionen, no que nos quedemos limitados, ¿sí?, con una calificación de 3, sabiendo que podemos sacar una calificación de 10. Entonces, por eso, durante 6 meses, no sé cuánto tiempo, vamos a traer nada más 20 talleristas escogidas y elegidas por Teleamiga con muchísima experiencia para que se las transmitan a ustedes. ¿Y cuál es la experiencia que más me importa? La experiencia del amor. ¿Cómo les van a enseñar a ustedes con esa ternura? ¿Cómo los vamos a llenar de positivismo? Pero vamos a enseñarles a hacer muñecos, no solamente un muñeco. El primero que se hace, mejor dicho, con todo el amor y con toda la dedicación del mundo. Pero vamos a enseñarles a hacer 10, 20, 30 muñecos de niños, de estos niños, pero y vamos a enseñarles cómo podemos hacer, no tú solita haciendo 10 muñecos, sino cómo podemos montar una pequeña empresa, pero siendo, a ver, compartiendo, siendo muy inteligentes, para poder tener cantidad de muñecos para vender, porque es que tú solita no sales adelante. Tú solita no, tú necesitas o tú solito no puedes. Tú necesitas la colaboración de la abuelita, del abuelito, de la mamá, de la hijita, de todos para salir adelante. Y resulta que no tengo sino una sola hijita, entonces pues de malas. Tenemos que ir a la vecina, a la amiga, a la señora que le dicté el curso, a todos, a ver quién me ayuda. Involucramos, vamos involucrándonos con otras personas, así es. Esa es la idea. Sí. Entonces, de ahí que eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Pero, ojo, no estoy menospreciando a nadie. Por el contrario, las amo tanto a todas las talleristas, a todas las que han pasado por esta mesa, las quiero tanto, que ahora quiero que esas talleristas sean así, grandotototas, importantísimas, capaces de montar una empresa, de verdad, una buena empresa. Y bueno, que sean orgullosas y que sean para Colombia personas importantes, que ocupen un lugar en nuestro espacio, que digan, yo soy esa. Así es. Entonces, vamos adelante. De la mano de Dios, a donde quiera que lleguemos. Ajá, así es. Entonces, bueno, comencemos. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer nuestro niño, vamos a explicar, vamos a dar una explicación súper rapidísima de nuestros moldes. Tenemos un cuerpo que lo vamos a cortar en tela 2 veces, vamos a coser aquí por los lados, vamos a dejar abierto acá, vamos a poner una basecita, vamos a colocar una basecita, ya les voy a enseñar el cuerpo, vamos a poner una basecita, la vamos a coser, entonces aquí nos queda abierto para poder rellenar, ¿sí? Vamos a hacer nuestra carita también 2 veces, la recortamos, la cosemos, cosemos total, después hacemos un pequeño orificio y por ahí damos la vuelta y rellenamos. Nuestros bracitos, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, está nuestro bracito, lo vamos a coser totalmente, lo vamos a rellenar, vamos a abrir, rellenamos y queda perfecto. Ya explicamos nuestro chalequito y entonces vamos a empezar, creo que vamos a empezar por la carita hoy para que nos rinda. Aquí ya la traigo un poquito terminada, pero bueno. Tenemos nuestra carita, ¿sí?
Nuestra nariz es un círculo de 7 centímetros, el cual rellenamos, fruncimos, rellenamos con algo. Queda una bolita. Y queda una bolita. Como estamos haciendo un niño gnomo, normalmente los gnomos tienen una nariz grandecita. Entonces es un poquito grandecita, no es tan pequeña. Tenemos nuestra carita. Los gnomos, normalmente los que hacemos, no se le ven los ojos. Entonces aquí no vamos a hacer ojos. Pero sí, primero vamos a coser nuestra nariz, vamos a pegar nuestra nariz. Entonces vamos a buscar nuestro centro para pegar la naricita. La vamos a pegar, la voy a pegar aquí con un poquito de silicona, pero ella va cosida. La voy a pegar con un poquito de silicona por cuestiones de tiempo. Pero ella va cosida, muy bien cosida. Sí, pero ponemos nuestra naricita. ¿Por qué empecé por la nariz? Bueno, ella es la que más se nota. Entonces, es linda, acá la tienen, lo pueden ver de medio lado, ¿sí? Y ven la protuberancia, el volumen, ¿sí?, que tiene la nariz. Véanlo, acá lo tienen. Mírenla, qué linda. Y no se ven los ojos, pero eso es lo que hace que el gnomo... Están muy de moda. Sí. Oye, están, ya, pero súper de moda. Ya llevamos 2 años con los gnomos, sí, dos, tres pero años. Pero ahora sí se impuso. Acá sí. Se demoró en imponerse el gnomo, pero ahora es que están, sí, en todo. Hasta en un cepillo de dientes lo vi. ¿Sí? En todo, en porcelanicrón, en cantidades de materiales. Pero pienso que para el amor y la amistad y Navidad, el gnomo va a mandar hermoso. La parada. Los gnomos se pueden hacer de todas las formas, tamaños, figuras, colores, de todas las formas. O sea, sí. Hay características de los gnomos. ¿Cuáles son las características de los gnomos? Que se le tapan los ojos, que tiene la nariz grandecita. Y aquí estamos haciendo un niño gnomo, por eso no le hicimos barba. Pero normalmente los gnomos son con barbas. ¿Quiénes son los gnomos? Los gnomos son los que cuidan, bueno, según los cuentos, los encargados de cuidar las minas, los tesoros. Y los gnomos son amantes de la naturaleza. Por eso siempre que hacemos un gnomo debe llevar muchas flores, plantitas o cosas así, porque ellos son los cuidadores y amantes de la naturaleza, defensores divino, de la naturaleza. Eso me encanta. Mírenlo, pero este es un comelón de lado. Es como que la naturaleza la dejó a un lado. Pero acá sí. Tiene las florecitas secas, sí. Tiene, vean, florecitas secas, tiene sí. Mucho detalle bonito. Exactamente. Le puse un heladito, ¿por qué? Porque es un niño, entonces un no pierde niño. Su esencia de niño. A mí sí. Me encanta porque es que miren, ella sueña, Merceditas sueña y plasma lo que sueña y la hace diferente a muchas talleristas. Porque ¿qué es lo que busca Teleamiga de ahora en adelante? Que tú seas una tallerista futurista, que no te quedes en los muñecos de atrás, sino que de ahora en adelante vayas ¿a qué? A diciembre, pero al diciembre que no traigo. Es que nos quedamos, vuelvo y repito, nos quedamos en el osito de hace 20 años. Para nada, miren, nos vinimos al presente y vamos para el futuro. Estos son los muñecos de moda y esto es lo que vamos a explotar, ¿cierto? Para así es, diciembre, señora. Para amor y amistad. Entonces, a mí me encanta Merceditas, de verdad que no porque gracias. Estés ahí, no gracias, porque estés muñeca. Ahí, muchas gracias. Pero es que esas muñecas que se hacen son de ataque. Miren estos delantales. ¿Ustedes los habían visto en otra parte? Bueno, ahora no es que digan, ay, no, yo le compro el molde y yo lo vendo y yo le saco jugo a ese molde. No, señora, si usted compra el molde, ve a ver qué más le inventa y cómo le cambia y qué le hace, porque es que es increíble que hay muchas talleristas que no trabajan y si dictan cursos, no, eso es un engaño, para mí eso es un engaño. No, señora, idea tus propios muñecos y mira a ver cómo progresas y cómo impactas, pero no quitándole el trabajo a otras talleristas. Esta es una idea preciosa. Miren lo que le coloca en las manos, miren la cuchara, miren la viejita tan hermosa. Eso se llama futurista, se llama una... De verdad, eso es arte y eso es ejemplo para ustedes. No se pueden quedar con los muñecos de los demás. Usted tiene que idearse su propio muñeco. O sí, tienes que guiarte. Para eso hay por dónde entrar y de dónde copiar. Pero sí, tú puedes copiar, pero tienes que ponerle tu esencia, tienes que ponerle tu amor, tienes que ponerte el yo. Esto es el yo.
Así esto es. Eres tú. Sí, señora. Cada yo quien... veo este muñeco y yo digo, uy, ese es de Mercedes, ese es diseño de Merceditas, porque a ella le fascinan los gnomos y ella, esta es la clase de muñeco. Los colores que utiliza, uy, esos son los colores de Merceditas. Entonces, por eso ustedes se tienen que distinguir y tienen que plasmar su yo. Sí, su así esencia en lo que hace. Uno les da una idea y cada quien le pone su sello. Ah, eso es, así exactamente. Vamos a hacer la boca. Vamos a hacer la boquita. Primero que todo vamos a hacer cacheticos, ¿sí? Entonces yo me ayudo con mi aguja a darle un poquito de forma aquí para sacar mi cachetico. No voy a sacar muchos, por eso no hice una facción. Aquí hundí los ojos. No le vamos a poner ojos, pero ¿por qué los hundí? Para que le realce mi cachetico. Nada más por eso fue que lo hice. Y eso ya lo sabemos hacer todos, hundir los ojitos. Solamente le vamos a poner unas pequitas. Ya le apliqué un tono tierra, ¿sí? Le apliqué un tono tierra y solamente voy a hacer unos punticos, que son unas pequitas, porque estamos hablando de un niño. Y lo voy a hacer con dos tonos, con blanco y con cafecito. Solamente así. ¿Y ahí ya quedaron? Pues a ver. Ay, sí, miren, acá están las pequitas. Ya hay que pero vamos pequitas a la primera pausa. Ok. Hicimos dos bolitas, que fueron la carita, la rellenamos y se le hicieron los ojitos y se le pegó la nariz. Y le hicimos nuestras pequitas, vamos a hacerle una boquita, voy aquí a calcular, no sé. Ahí le hacemos una boquita. Ya le hicimos su boquita, esta la vamos a dejar secando, yo ya traje una terminada, entonces ya la tenemos acá terminada. Pero va bordada. ¿Señora? ¿Va bordada? ¿Bordada? No, ¿la boquita? Pintada. Solo pintada, sí señora, solo pintada. Ah, chévere, más no rápido. No la hago más fácil. Ahorita como se están utilizando tantos marcadores, tantos plumones que nos ayudan para las telas, son especiales para las telas, entonces nos ayuda un montón. Porque esto es un proyecto rápido, económico, pero no quiere decir que porque sea rápido y porque sea económico lo vayamos a vender. También lo vamos a regalar. No, exactamente. Es que es, a eso vamos. Eso es lo que vamos a aprender de ahora en adelante, Merceditas. Sí. Vamos a aprender a colocarle precio a nuestros muñecos, a nuestras cajitas, a nuestro porcelanicrón, a todo vamos a aprender. Porque es que miren, es impresionante. Yo vi, bueno, no voy a decir dónde, pero vi unas señoras que vendían unos muñecos así de chiquitos, 5 muñecos en 380,000 pesos. Absurdo. Se quedó con los muñecos, porque ¿quién se los iba a comprar? No, sí, tampoco. Y había otras, un muñeco así de grande en 50,000 pesos. Entonces, bueno, no estoy dando precios porque está prohibido dar precios, pero es algo comparativo. Un ejemplo, sí. Es un ejemplo. Entonces, no, vamos a ser muy equitativos y vamos a aprender a colocar precios, vamos a tener en cuenta la materia prima, todo lo que se gasta y vamos a dividir, vamos a sumar, a multiplicar, porque la idea es que de ahora en adelante seamos unas empresarias espectaculares. ¡Qué bonito! ¡Ay, ese vestido de raya me gusta! Sí, bueno, entonces ese es nuestro cuerpito que ya está relleno. Acá tenemos la base, yo le puse un cartón, se llama cartón piedra, pero si tenemos MDF, le podemos poner MDF para que él se nos sostenga. Le puse un alambre que va hasta aquí, hasta la parte de abajo, para que nos ayude a sostener nuestra cabeza. La vamos a pegar. Ustedes la cosen. Sí, va cosida. Yo no utilizo la silicona para eso normalmente, solamente en los programas de televisión, porque aquí el tiempo es oro. Oro. Bueno, entonces ya tenemos nuestra cabecita, ¿sí? Acá. Entonces ahora ya es facilito. Yo le quise hacer chalequitos, ¿sí? El chalequito
aquí está nuestra parte delantera, lo vamos a hacer dos veces, pero lo vamos a hacer dos veces doble. ¿Por qué? Porque él se nos va a notar aquí en la parte de adelante, entonces quise que le diera esta forma como un terminado, un buen acabado, entonces va dos veces. ¿Sí? Para que quede, después le damos la vuelta, le podemos dar la vuelta por el lado del hombro o por el lateral. Y son dos, ¿sí? Porque aquí va nuestro chalequito, ¿sí? Él ahorita va con un lindo botón. Le ponemos nuestro chalequito y él va ahí doblecito. Lo pueden hacer en el material que quieran. Yo aquí estoy utilizando telas que ceden un poquito. Podemos decir, mire, esta seda con lo que estoy haciendo en nuestro cuerpo cede un poquito más que con el que hice la muestra. Entonces, ya más gordito. Podemos ver que también de pronto podemos tener en cuenta el tipo de telas que utilicemos para nuestros proyectos. Bueno, entonces ya tenemos nuestros bracitos rellenos. Aquí tenemos nuestras manguitas que también las vamos a poner nuestro molde. Ya les enseño el molde aquí está. Lo vamos a plasmar en nuestra tela dos veces. Cosemos por donde marcamos y ya damos la vueltica y lo vamos a poner en nuestra manguita, en nuestro bracito, de esta forma. Vamos a pegar nuestros bracitos. Vestimos la manga. Sí, la ponemos, a mí me gusta... El brazo, no, perdón. Sí, el brazo. No siempre, me gusta a veces darle este toquecito como que se deshilachadito, sí. No siempre se hace, cuando uno está haciendo un noel elegante, obviamente hay que hacer un dobladillito bonito, pero aquí en este caso me gusta. Porque es un gnomo. Es un gnomo, sí, son como muy... Como viejitos, como que la ropa también es viejita. Sí, sí, como que ellos usan la misma ropa todos los días, entonces no tienen donde madera. De hecho, ellos son de bosque, ¿cierto? Sí, claro. Y vamos a poner... Deben oler a pino. Ah, exactamente, vamos a pegar nuestros brazos. Eso es, ya pegamos los bracitos, los pueden pegar con puntada a botón o los pueden pegar si los quieren fijos también. Yo lo voy a dejar este aquí, lo voy a coser, lo voy a dejar un poquitico fijo, no es la idea. Ese sí se le están moviendo, los brazos son... Porque están con puntada de botón. Es con puntada de botón. Yo este lo voy a dejar, pero es que se puede usar, ustedes pueden utilizar la opción que les guste, ¿sí? Vamos a pegar nuestros dos brazos. Está vivo. Está inquieto. Les voy a contar un secreto. Yo traía marcada la parte de adelante. Me dije, este es el de la parte de adelante. Y se me olvidó y pegué la cabeza al contrario. Pues tampoco. Esas cosas pasan, ¿no? No le puse. No, no. Sí, son cosas que pasan aquí en televisión. Entonces, pero vamos a pegarlo. Pero da lo mismo. No, traté de sacarle más barriguita. Ah, entonces traté ahora se la sacamos hacia adelante. Ahora toca sacársela hacia el otro lado. Hacia adelante, sí. Para que quede barrigón. Vamos a coser nuestro brazo dándole la vuelta, ¿sí? Damos la vuelta. Cosemos muy bien con puntadas muy corticas para que estas no se noten. Y si podemos con hilo del mismo tono de la tela que estemos. Normalmente, o yo casi siempre, tengo hilos de todos los tonos. Tengo esta tela, le consigo el hilo, así. Ahí vamos y vamos a ponerle, ahorita cuando estemos haciendo su carita bien, es donde le vamos a dar la formita. Aquí le vamos a poner su chalequito, lo vamos a vestir, ¿sí? Y esta es la idea, que parezca que el chalequito es como prestado, regalado. Claro. Porque le cuesta apuntárselo adelante. Esa era la idea, entonces mira, en la parte de atrás queda así. ¡Ay, lindo, hermoso! Y ya le vamos a poner su botoncito en la parte de... Ya lo busco. El botón no lo... Así, aquí está. Hay unos botones que ahora los venden decorados muy bonitos. Entonces uno busca un botoncito más o menos acorde y lo vamos a pegar. Lo pegamos con hilo también del tono. Lo que pasa es que... Este sí no lo podemos pegar porque toca ponerle hilito. Sí, es mejor pegadito. Es que entre menos utilicemos la silicona, es importante en algunos casos. La silicona sirve en tierra fría. En tierra caliente se desbarata el muñeco. Sí, porque si lo ponen al sol, al calor, La silicona a veces, sí. Se vuelve líquida y hasta ahí fue el muñeco. Cuando ya... Sí, 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 es verdad. Entonces es mejor siempre coser. Vamos a coser el botoncito agarrando las dos esquinas, porque ahí está marcadito cuáles son las esquinas de nuestro chalequito.
y vamos a poner, a agarrar nuestro botoncito con hilo del mismo tono. No estoy utilizando acá del mismo tono, pero la verdad es que pierdo mucho tiempo si voy a ponerle. Igual este llegó a la casa y lo cambias. Sí, yo los cambio todos, sí. Así. Ahí él va quedando. Y voy a sacarle la barriguita un poquito para acá. ¿Qué tal el profesionalismo de esta señora? Voy sacando. Díganme si no. De para necesitas acá. Es algo gracias. Impresionante. Vean la práctica y la experiencia que tiene. Gracias. Ahora vamos a ponerle aquí solamente una tirita. Esto es una tirita de 2 centímetros por lo que da la vueltica de su cabello. Le tapamos los ojitos, aquí miro yo, así es. Este sí, o sea, se puede coser, pero este sí se puede pegar con silicona. No necesariamente lo vamos a coser. Hay casos en los que la silicona es muy necesaria, hay otros casos en los que no es necesario. De pronto eso también lo vamos aprendiendo con la práctica, dónde debemos y dónde no debemos poner silicona así. Qué fastidio. Y pero la silicona. Sí, sí, sí. Exacto, parece, pero ya vamos a poner su. Parece un perrito pequeño de esos sí. Chantositos. No, cuando yo estaba haciendo el proyecto, y eso suele pasar cuando uno está haciendo un proyecto nuevo, un proyecto no me queda. Yo decía, esto está feo, no me gustó. Pero espere, lo terminamos. Ya terminado, ya podemos hablar de él. Eso es lo que me gusta de tus muñecos. Por eso es que son diferentes, porque ella le da y le da y le da hasta que consigue lo que quiere. Exactamente. Vamos a hacerle su sombrerito, que este es el molde del sombrerito. Lo vamos a poner en nuestra tela, 2 veces tela, 1 vez guata. Vamos a coser aquí por todo alrededor. Aquí vamos a hacer su orificio. ¿Por qué? Porque vamos a pegar nuestra tira, que es una tira de 32 centímetros por 35, ¿sí? Aquí está nuestra tira, aquí está nuestro sombrerito, yo ya lo pegué aquí aquí a esta partecita. ¿Y qué vamos a hacer? Es un cono, ¿no? Es un cono, sí señora, pero no lo vamos a dejar así, aquí es donde le vamos a dar vida a este sombrero, que sea un sombrero de gnomo. Sí, porque si no, no nos queda. Este nos para queda una brujita. Para una brujita, sí, porque si no, no queda gnomo. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger hilo y voy a darme mis puntadas, las puntadas largas que me queden por dentro, que no se vea. Si yo salgo aquí, ya. Que la puntada de afuera sea pequeñita, que no se me ajá. Note. Las puntadas de adentro van largas, ¿sí? Porque las voy a recoger pequeñita aquí, la de adentro larga, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta el final, la de aquí, cortica, la de adentro larga, para que no se note, para que no se nos vean las puntadas también, porque igual así lo recojamos, ellas se van a notar. Entonces así vamos a llegar hasta la puntica para hacerle un recogido. ¿Hasta la punta? Bueno, no necesariamente vamos a llegar a toda la punta, pero sí hasta acá, hasta donde vas. Aquí nosotros decidimos hasta dónde lo queremos recoger, ajá. Lo que nosotros acá decidimos. Si así me gusta. ¡Ah, qué belleza! Espectacular. Si me gusta, lo dejo así. Si lo quiero recoger más, lo recojo más. Ajá. Como yo quiera dejarlo. Aquí lo voy a dejar así. Así me gusta, sí. Bueno, entonces aquí todos tenemos. Ahí remato. Aquí hago un remate que sea pequeñito, que no se nos vaya a notar mucho, que no se vaya a ver. Ya hice un rematito y puedo hacer un doble rematito. ¿Para qué? Para que no se me vaya a soltar tan fácilmente. ¿Y qué hago? Me voy a cualquier lado y pierdo mi hilo. Lo pierdo para que no me quede eso. Halo un poquito, corto y ya la hebra se me esconde. Este es mi sombrerito. Y ya lo vamos a poner aquí. Sí, también lo podemos coser. Perdón, aquí yo lo pongo hacia acá. Te toca. Sí, hacia el frente. Para poder. Bueno, mientras tú coses eso, yo les voy a mostrar poco a poco este muñeco. Lo voy a cambiar por este gnomo, que me parece divino, grande. Miren, tiene un farol, que es supuestamente lo que usan los gnomos. Sí. Vean que todo va de acuerdo a lo que ellos son, ¿no? A que están en el bosque, a que necesitan una luz en un farol. Una no, no le podemos poner algo moderno, sino de su. Sí, de acuerdo a lo que es. A la época, sí. Miren, señora. La barba de puro viejito. Fíjense que no, la barba no es totalmente blanca, es viejita. Yo la tinturé. ¿Tú la tinturaste sí, con sí. té? Con café. ¿Con café? Sí. Ah, la sumerges en el café, sí. La sacas, la pones a secar. Y ya. Y ¿sí? ya.
queda así, mírenla. Ahí está la barba, ahí está su nariz, sin ojos, lógicamente, y el gorro, como es del bosque y son de, que tú dices, que son de las plantitas, miren esa flor hermosa que le puso, grandotota, eso está divino. Un adorno de semillas, todo de acuerdo a un gnomo del bosque. Así es. Es que tienes todos los detalles, no te sales del límite. Ellos son amantes de la naturaleza, amantes y defensores de la naturaleza. Ay, eso me parece lindo. Sí, ellos son lindos por eso llaman la atención y por eso son como tan tiernos, ¿no? Sí, a diferencia, son de consentir, además son así calientitos, son lindos. Sí, los gnomos inspiran esa ternura, ¿no? A diferencia de pronto de los duendes que también se están utilizando pero mucho. Pero es que los duendes no son de orejas largas, son como miedosos, sí. No son tan tiernos. No son tan tiernos como el gnomo es mucho más tierno. Miren hasta dónde va el gorro, véanlo. Es un gorro bastante, bastante grande y... Los zapatos, miren los zapatos, fíjense que no lleva ni tenis, nada de eso. Son unos zapatos desgastados, viejitos, amarrados con un lazo, con una cabullita. Sí. Y pues todo, los guantes, por ejemplo, miren los guantes, son unos guantes deshilachaditos. No, es que tú sí tienes en cuenta, no te sales de la idea. Sí, trato de hacerlo, o sea, de hecho primero hay que leer, ¿no? Hay que investigar, yo hice la tarea, investigué qué es un gnomo, quiénes son los gnomos, por qué los gnomos, porque de un momento a otro empezaron a estar en furor para Navidad también. Claro. No solamente para Navidad, lo que decías, para amor y amistad, con un corazón, ellos son súper vendibles, súper, súper vendibles. Bueno, ya saben, pero vamos a otra pausa y ya regresamos. Bueno, a ver, díganme si esta no es una profesora diferente a todas, ¿o no? Eso es lo que yo quiero. Así que las otras talleristas no me pongan bravitas conmigo, para nada. Porque yo las quiero a todas muchísimo, todas son valiosísimas. Pero es que de verdad que yo no quiero que sigan clonando muñecos. Porque eso es clonar y clonar y clonar. Yo quiero que hagan lo que hace Merceditas. Miren este muñeco de nieve. ¿Qué tal este muñeco de nieve? ¿Ah? Este está, mejor dicho, es de Heidi. Sí. Es de Heidi porque es un muñeco de nieve hecho de verdad en el frío, 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 en una cabaña. Me lo imagino que lo hizo una niña de una cabaña y le puso un sombrero de un leñador, le puso unos palitos. De verdad, gruesos, nada que ver en el tamaño, sino se preocupó por hacer un muñeco de nieve. Sí, señora. Y vean el chaleco. Miren, el chaleco era del papá o del abuelo. Y se lo puso. Sí, con un poquito prestado. Sí, prestadito. Yo creo que era del abuelito. Era del abuelito. Y los remiendos. Los remiendos porque, a ver, yo no creo que en una cabaña de esos niñitos que viven allí arriba entre el bosque estrenen todos los días. O tengan la ropa que los niños de la ciudad se colocan. Entonces, miren, remendaditos, porque de aquí a que bajen a la ciudad y les compren, eso será para Navidad, ¿cierto? Sí. Y de resto, pues les ponen la ropa viejita porque tienen que cuidar a las ovejas, tienen que cuidar a las cabritas. Es de Heidi. Además, vean la nariz. Miren esa nariz deshilachada, la boca empuntadas. Es muy vintage. Este sí. Es un muñeco vintage, es un muñeco costumbrista de la época, es diferente a nuestros muñecos modernos. Esto me fascina. Y fuera de eso tiene un pajarito que es el típico pajarito de un pino.
¿cierto? Ah, sí, sí, señora. Es de sí, Los señora. Pinos, porque pues allá créanme que no hay ni azulejos, ni petirrojos, ni nada de eso. Hay pajaritos de bosque, chiquiriquiticos, cafecitos, hermosos. Los voy a mostrar. Ah, vean el gorro. El gorro tiene, miren, un bordado en X. Una puntada. XX es el bordado y es... de, me imagino que recogen el heno, el pasto y todo, sí. Y les queda del sí, bulto, sí, sí. Les queda eso y con eso se hacen, su, no tienen la famosa cinta doradita con todo eso, no, este es un muñeco muy vintage, así me encanta, es. Está divino y eso me gusta de tus muñecos. Gracias. Y fíjense que a pesar de tener esos colores que son como tristongos, es un muñeco de consentir porque es blandito y es lindo y es hermoso para quererlo y amarlo y consentirlo y guardarlo todos los años. Así es, sí señora. Bueno, es la idea. Bueno, ¿ya pegaste entonces, el gorro? Sí, ya pegamos nuestro sombrerito. Aquí le puse como un encajito, un bordadito con bien hojitas. Bonito con hojitas para imitar que está como en el pastico, ¿no? Vamos a ponerle un... Esto es un... Sonajero, un cascabelito. Un cascanueces, un cascabelito, cascabelito. Perdón, un cascabelito. Sí, normalmente ellos lo traen el cascabelito, igual que las ovejitas. Uh-huh. Y esto es rafia, ¿sí? Entonces utilizamos la rafia para hacerle especie de un moñito, ¿sí? La rafia también, cuando estamos trabajando esta época, utilizamos mucho la rafia. Uh-huh. La rafia ahorita y se puede tinturar, se utiliza para todo, queda muy bonito para decorar. La podemos poner aquí en nuestro, ya la voy a coser, en la punta de nuestro sombrero. Aquí es donde uno se demora un poquitico, que es en los detalles, ¿eh? Que vamos a poner nuestras florecitas normalmente, todas las que llevan en su gorro, porque como ellos están en el bosque, están llenos de flores, sí. De hojas, por todo lado. Entonces vamos a coserle el cascabelito en la puntica y él se quedó, se desmayó, porque como... ¿Y si alcanzas? Sí. Porque todavía le faltan detalles. No, ya casi no, termina, ya casi. Es veloz. Ella es veloz para trabajar. Bueno, la idea es que sí, que trabajemos rápido, pero que me entiendan. Ya vamos a también a explicar un poquitico lo que es su heladito. Ah, él no lleva el helado, sino una paleta. ¿Sí? ¿Ya sí. No lleva helado? Sí, la muestra tiene un helado o un cono, un poquitico como... Sí. Se nos vino como al futuro un poquito con el cono. ¡Ay, no! ¡Genial! Pero ¿tú qué bueno. crees? Allá tienen que hacer conos porque no ves que hay los mucha helados, nieve. ¿Cierto? Me sino sí. Ponerle lechecita condensada y colorante. Ay, y les queda un cono. Delicioso, delicioso, sí. Claro, un raspadito. Se cayó. No te preocupes, yo te lo levanto y tú vas cosiendo la rafia. Se cayó, por se fue. Por acá está. Míralo. ¡Ay, gracias! Ahí está. Se cayó, sí, lo vamos a coser con una puntadita. Estoy utilizando, en este sombrero yo estoy utilizando un material que se llama velvetín. Entonces, también cuando nosotros ya conocemos un poquito de materiales, nos damos cuenta qué debemos hacer. Aquí siempre voy a trabajar con hilo, ¿por qué? Porque el velvetín, la silicona y el velvetín no se quieren no pegan, mucho. No, se no rechazan. Pegan. No se quieren mucho, entonces toca todo cosidito. ¿Sí? Así pasa también a veces con el la otra tela que es suavecita, las que son brillanticas así, sedosas, todas las que son sedosas se pelean con la silicona. Me hizo quedar mal. Toca no usar entonces silicona sí. Para los materiales, sobre todo sintéticos. Los sintéticos, los sintéticos no pegan y las mucho. Que son así como muy, muy suavecitas, así, es verdad. Bueno, aquí voy a pegar y le vamos a poner muchas florecitas. Para que se vea que son de nuestro nombre. De las florecitas que recogen al lado del río. Sí. Tú sabes que mi programa preferido era Heidi. Heidi, ay, tan sí, bonito, es que sí. Esa película es linda. El abuelito es muy lindo. Sí. El abuelito. Bueno, entonces, ¿qué otros detallitos? Lo vamos a llenar de flores. Vamos a hacer, a explicar su heladito. Esto es muy sencillito. Se ve muy bonito, pero es muy sencillito. ¿Qué tengo aquí adentro? Icopor, ¿sí? Marqué, corté y después con la... O sea, les voy a explicar cómo hice para que lo puedan hacer sin moldes. El tamaño que quieran. Entonces, yo corté mi icopor con el mismo corte, lo voy a plasmar en mi tela, voy a marcar, voy a coser y
le pongo, lo pongo como si los estuviera... El chocolate. El beige. Y aquí voy a cortar, voy a hacer un corte y voy a introducir mi tela en este icopor. Esto es un palito de paleta, sí. Este es el palito de paleta. Acá está. ¿Sí? Ah, qué fácil. Entonces, como aquí yo hice una ranura para meter mi tela, aprovecho y meto también el palito. Y ya el chocolatico le vamos dando la formita que queramos, le podemos poner punticos, le podemos poner todo lo que... Hacer el helado del sabor que queramos. Ay, está lindo, esa paleta está divina. Aquí le pusimos un merenguito, entonces, porque ya vamos a... Él se va a estar comiendo un heladito. Un heladote. Un heladote. Un heladote. Era la idea. Me encanta, sí, me encanta. Era que fuera grandecito, como para que se notara, como que le pesa, pero es muy goloso, entonces por eso se va. Divino, esa idea, los gnomos me encantan, son súper consentidos, me fascinan. Sí, ellos son muy y ese lindos. Que hiciste está de ataque, sí. Pero así de ataque. Bueno, la idea es que sí quise traer colores diferentes, pues para que la gente sí. A veces observe. ¿Qué pasa? A veces la gente se queda con un solo tono, y lo digo porque me ha pasado que hay personas que me compraron un proyecto y lo quieren tal cual, la misma tela. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no conseguimos las mismas telas. Quedan aburridas. Sí, entonces dicen, no, así no lo quiero, no podemos jugar con todas nuestras telas. Yo voy a pegarle aquí la manito, mientras... Bueno, tú me contaste una experiencia linda que tuviste con tus muñecos. Bueno, sí, yo les quiero contar... Y estoy como contenta, la verdad. Es más un testimonio... Para decir que estos programas son súper útiles, que estos programas son una bendición de Dios. Y lo hemos dicho, las palabras pueden herir como pueden ayudar. Las frases si las sabemos decir. En un programa que yo estuve acá, una señora me llamó y me quiso comprar un kit. ¿Sí? Creo que fue el primer programa, no, el segundo, no, fue el primer programa que hicimos. Janesita aquí estaba diciéndoles a todos, levántense de esa cama, no se queden ahí. Y es verdad, las manualidades les ayudan, este programa les ayuda para que ustedes se pongan en pie, que no me puedo sostener de pie, listo, me levanto de mi cama, me voy a mi silla, a mi mesa de trabajo, voy a hacer mi manualidad. La señora me compró el kit y llegó y me dijo, es que yo le hice caso a lo que dijo Janesita. Me levanté de la cama, una señora un poquito con un estado de salud bastante delicado, pero muy delicado, y la señora dice que esto le ayudó mucho a levantarse, a sentirse más viva, su salud mejoró mucho. Compró su kit y ella iba feliz a elaborar su kit. Esto es una terapia, esto es una terapia, y no solamente la terapia de las manualidades, sino las palabras. O sea, es increíble que las palabras que hayas dicho hayan levantado el ánimo de una, de esa que tenemos conocimiento, no sabemos cuántas más también lo han hecho allá. Sí, la verdad que tenemos muchos testimonios, en Cali tuve muchísimos, y eso me hace sentir feliz, porque de eso se trata Aprenda y Venda, de... ayudar a la gente, a las personas, a los niños, a los viejitos, a los grandes, a todo el mundo, a salir adelante, a levantar el ánimo, a subir la autoestima, a quererse. Nosotros nos tenemos que amar y nos tenemos que querer mucho. Y yo por eso, yo creo que es el amor tan grande que la Virgencita y mi Jesucito me dan para poder atravesar ese televisor y llegar a ustedes todos los días. Bueno, pero vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, yo quiero que ahorita tú les expliques cómo hiciste esta bufanda para que quede así arrugada y quede elevada. Ah, bueno. Pero también quiero que muestres el gnomo original. Ese es el gnomo que ustedes encuentran en todas partes, que es el de moda, que
que lo hacen en rosados, lo hacen en muchísimos, muchísimos colores. Este es el gnomo de barba, mírenlo, acá está, bellísimo, me encanta, pero también me encanta los colores que tú utilizas, porque a pesar de que mucha gente lo hace en rosado, en naranja, en verde, la gracia es como mantener el vintage. Miren las flores, vean las flores por acá, esto se nota que es del bosque, miren, ahí le estoy dando la vuelta. Vean la que le colocó tan hermosa en este sitio. No, es que tú eres muy detallista. Mírenlo. Miren ese gorro bastante grande, sí, porque es que ellos tienen un gorro inmenso. Acá lo tienen. ¡Ay, es divino! A mí me parece así de infarto. Esto es de muerte lenta, como dice una amiga nuestra. Ahí lo tienen. Y su nariz prominente, con una sombra divina, muy rosada, quemadito por el frío, es precioso, me encanta. Y el que te hubieses inventado, bueno, no sé, creado, imaginado, plasmado, el niño me parece del otro mundo. Eso me parece lindo. Pero ¿cómo se hace esto? Ah, bueno, la bufanda es una tira larga, ¿sí? Ella tiene como un metro, ¿qué dice? En la máquina hice un canal por todo el centro, o sea, ella va doble, es un tubito, pero en la máquina le hice un canal, ¿sí? Una costura como de un centímetro por donde acá metí está un alambre, exactamente. Se introduce un alambre que no sea tan duro, o sea, es más o menos un calibre 16. ¿Alambre dulce? Sí, alambre dulce, sí. Se llama alambre galvanizado, ¿sí? Ajá. El alambre dulce es mucho más delgadito. Ese es alambre galvanizado número 16 y ya, el alambre debe ser mucho más cortico, ¿para qué? Para que ya nos quede arrugada. Lo introducimos por todo el centro y lo llevamos al final. Al alambre en las puntas le vamos a doblar un poquito para poderle hacer una puntadita para que no se nos salga y ya nos queda nuestra bufanda. Y queda, miren, durita y le da vuelo, le da movimiento, no le queda escurrida como a lo que estamos acostumbrados, sino que da vuela. Así es. Oye, Merceditas, primero felicitarte. Gracias. Porque tienes una imaginación de niña hermosa. Gracias. Fuera de eso, enseñas con un amor y tu explicación es tan clara y tan bonita. Gracias. Que me encanta. Segundo, porque yo creo que ustedes ya tienen una idea bellísima para comenzar a trabajar. Recuerden que aparecen los números telefónicos, aparecen todos los datos de Merceditas. Sí, cómprenle, por favor, los moldes, todo, pero también coloquen algo de imaginación de cada una. Plasmen su yo, su esencia en cada muñeco y verán cómo les va. Muy bien, porque lo van a vender, porque lo hacen y porque es de ustedes. Y lo que uno hace de uno, se vende, miren, rapidísimo, ¿o no? Así es, sí señora. Eso sí, señora. Es verdad, ¿cierto? Es muy cierto, el amor con el que nosotros hacemos nuestros proyectos es el mismo amor con el que se venden, se irradia, el amor se irradia, nosotros nos irradiamos en nuestros proyectos. Claro que sí, así debe ser, así que los espero en un próximo programa. Recuerden que nuestros programas cambian de metodología, cambian de idea y ahora vamos a producir todo en serie, súper lindo, con unas profesoras como Merceditas, que también nos va a acompañar. Así que no se pierdan ni un solo programa, porque ustedes son muy inteligentes, porque tienen una autoestima altísima y porque de ahora en adelante a trabajar se dijo. Pídanle a la Virgencita hermosa, al Jesucito bello, que de verdad les ilumine esa mente y comencemos a sacar a Colombia adelante. Así un es. Beso. Así muchas es, gracias, señora. Bendiciones para todos, gracias a ustedes. Mil y mil gracias por la invitación. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga sus casas, sus hogares, sus manos para trabajar. Mil y mil bendiciones. Amén.